profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Fallará en la boca de sus elegidos, y en este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Porque la novia de Adán decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado, y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida. Estamos maravillados de la palabra. Thank you.
le será posible. Porque esta palabra es Cristo, Él nunca ha fallado ni fallará, y la boca de sus elegidos. Y en este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra. Oh,
canción. La tercera parte de mi estrella, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. En la venida de Cristo, y
también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Así como Israel bajo la séptima trompeta sabe que solo el poder es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Saque el profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó de la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje, el séptimo ángel ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó en la venida de Cristo y también la venida.
apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza, de recibir el poder. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a esperar 30 segunditos más mientras controlamos vuestros audios, es decir, que vamos a cerrar los audios. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas, vamos a darle gracias por este nuevo día para iniciar este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por darnos esta grande oportunidad, este grande privilegio, Señor, el acercarnos a hacer un compañerismo a través de una lectura, Señor, que tú lo tenías guardado para... Estaba oculto, Señor, para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para los niños que quieren aprender. Eso era Apocalipsis 17, Señor. Durante mucho tiempo estaba oculto, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas.
Oh Padre amado, entonces en este último tiempo tú lo has hecho, que has completado tu programa y tu palabra siendo vindicada en cada uno de vuestros corazones, Señor, gente con percepción profética que captará esto. Y para eso tú enviaste la unción del águila, oh Padre amado. Anteriormente fue unciones de león, el tiempo de la primera edad, el tiempo de buey, estaban los tres mensajeros consiguientes, oh Padre amado. La cara de hombre estaba en los otros mensajeros. Y por último, la unción del águila estaba en este último tiempo, donde el Elías iba a venir a revelar todos los misterios, Señor. Por eso que voló muy alto, oh Padre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje, Padre amado. Te lo pedimos, que tú vengas en la escena y abras vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, porque no hay otra cosa que nos puede apartar o separarnos, porque es tu palabra perfecta, Señor. En Romanos 8:39 tú dijiste, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Padre amado, entonces no hay obstáculos cuando tu palabra viene en la escena, Padre amado. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para ser una vida cristiana? Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos 36 al 41, a continuar. Párrafo 36. ¿Alguna vez se han fijado cómo Dios en su Biblia hizo unas cosas tan maravillosas? Un momento ahora, Jesús dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo, de ninguna manera entrará en el reino. Usted tiene que nacer de nuevo, tiene que hacerlo. ¿Qué es eso? Eso no significa una experiencia que usted gritó o habló en lenguas. Esas cosas están bien, pero eso no es de lo que estoy hablando esta mañana. Si su vida no concuerda o no testifica de las emociones que usted recibe cuando habla en lenguas, entonces está engañado, porque el Espíritu Santo toma su ser interno y lo controla a usted, así como usted es la forma hasta ser un hombre o una mujer cristiana. Trabaja con su vida. Hay algo en usted que lo empuja, que lo lleva a hacerlo de todas maneras. Lo hace amar a los que le escupen. Les hace amar a aquellos que dicen que usted está loco. Párrafo 37. Cuando recibes este espíritu adentro de ti, entonces las cargas de la vida se hacen en livianas. Ya no se da cuenta de ellas. El yugo no es tan pesado. Llegan a ser tan fáciles. Y luego la gente que pone cosas sobre usted. ¿Sabe que es como Sansón que agarró las puertas de Gaza, que levantó la gran puerta de bronce y la subió en la colina? Y cuando llegue a un punto que el Espíritu Santo lo tiene a usted, no usted al Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo a usted, usted dirá, yo tengo el Espíritu Santo. No creo que se debería decir así. Usted debería decir, el Espíritu Santo me tiene a mí. Y entonces cuando el Espíritu Santo lo tiene a usted, las cargas o el yugo es fácil. Luego levantará las grandes puertas de Gaza y los llevará directo al Calvario. Allí en el monte Calvario lo pone a los pies de Jesús y ora por sus enemigos. No con rencor, Señor, si lo quitas. No, sino con algo de tu corazón. Dios mío, ese hombre es un hombre como yo. ¿Se dan cuenta la falta en la iglesia, amigos? Ahora, lo que necesitamos es comenzar todo de nuevo. Párrafo 38. Ahora, algunos comentarios antes de concluir, por favor. Ustedes son amables y quiero hablar de corazón ahora. Hagamos un pequeño viaje imaginario en esta mañana y luego terminaremos. Regresemos allá antes de la fundación del mundo. Observen a ese ramo de lirios que está puesto en la mesa. Dios bendiga a ese hombre florista. Me parece que viene a esta iglesia. Siempre es muy generoso al hacer las cosas.
Tal vez él envió esto y cómo ellos cumplen su propósito. Pero ¿sabía usted quién hizo ese lirio? ¿De dónde vinieron? Párrafo 39. Vayamos allá antes de la fundación del mundo. Ahora, los lirios provienen de la tierra y usted también. Si eso es así, entonces nosotros estábamos aquí. Nuestros cuerpos estaban en la tierra antes de que existiera vida alguna aquí. Estamos hechos de 16 elementos diferentes de la tierra. Potasio, calcio, petróleo, luz cósmica y otros unidos por átomos. 16 elementos de la tierra. Entonces, si eso es así y científicamente lo es, entonces realmente nuestros cuerpos estaban esparcidos en esta tierra antes de que existiera algún tipo de vida en la tierra. El potasio, el calcio, el petróleo y la luz cósmica estaban aquí en el momento de la creación. ¿Cómo nos dicen los cronólogos que cuando ocurren las erupciones volcánicas salieron y formó los materiales de la tierra y demás? Fueron piedras ardientes que eran como la procesión de Satanás, pues él se paseaba para arriba y para abajo entre el ardiente azufre de la tierra. Luego, cuando Dios enfrió la tierra y en su gran mente lo puso allí, él tenía algo en su mente que él iba a hacer. Párrafo 40. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, una palabra es un pensamiento expresado. Dios tenía en su mente lo que debía hacer, pero cuando lo expresó, tenía que venir a existencia. Llegó a ser realidad porque era la palabra de Dios expresada. Y no hay amigos. ¿Puede esta mañana grabarse eso? No hay suficiente poder en todo el infierno que jamás puede derrotar el propósito de Dios. De todas maneras, Dios lo hará. Párrafo 41. Y siempre he dicho, anoche toqué un pequeño punto en la iglesia que no sabía que lo estaba diciendo, de cómo Satanás no es un sanador, y el colegio luterano donde todos los que se convirtieron recientemente, cuando el hombre debatió conmigo sobre el tema diciendo que Satanás podía sanar, y cuando usted escucha a alguien decir que Satanás puede sanar, está equivocado. Solo Dios puede crear, Satanás no puede crear, él solo puede pervertir lo que ha sido creado. Solo hay uno omnipresente. Satanás no puede ser omnipresente. Solo Dios es omnipresente, omnipotente e infinito. No hay medicina que pueda crear células para sanar. Hay médicos que pueden cortar células viejas. Hay los que pueden enderezar los brazos y llevarlos a su lugar o extraer un diente. Pero no hay nadie, ningún poder en toda la tierra ni en todo el infierno que pueda crear células aparte del Dios Todopoderoso. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Qué mezquinos e inmaduros pueden ser los grandes intelectuales cuando se alejan de la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 42 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Predicado el 13 de enero del año 1957. Párrafo 42. Ahora quiero que se fijen en el principio, cuando Dios, nuestro Padre, miró esta tierra desolada, que no era más que una gran masa de agua, Dios envió al Espíritu Santo a la tierra, el Logos que salió de Dios, y comenzó a empollar la tierra. Ahora, la palabra empollando significa hacer el amor, o simplemente así como cuando la paloma arrulla. El gran Espíritu Santo sobre la tierra, como un cuadro mental, vamos a ponerle alas. Con sus grandes alas sobre la tierra, empollando, haciendo el amor, arrullando. Vengan, vengan, el Padre
os ha ordenado a que vengan. Vengo a cumplir lo que la palabra del Padre ha dicho. ¿Están absorbiendo eso? He venido a manifestar lo que el Padre ha hablado. Amén. Empollar. Y después de un tiempo comienza a aparecer algún petróleo que se mueve por la tierra. Un poco de esto y de aquello aparece un pequeño lirio de Pascua. ¿Qué lo trajo? El Espíritu Santo mientras se mueve sobre la faz de la tierra. Luego vienen a lo largo de las dalias, las azaleas y las otras plantas. Luego aparece la vegetación. El Espíritu Santo empollando. Después de la vegetación aparecen los árboles, la vida botánica. Al tiempo comienza a salir los pájaros a volar del polvo de la tierra. El Espíritu Santo las incuba y los envía al aire. Aparece la vida animal. El Espíritu Santo haciendo una incubación. Amén. Párrafo 43. ¿Qué pasó entonces? Apareció la vida humana. Todos nuestros cuerpos se estaban aquí en la tierra en aquel día. Si provenimos de la tierra y es así, y nuestros cuerpos están hechos de la tierra, somos sustancia muerta del ganado que ha muerto, de las ovejas, el pescado, los granos, las papas y el trigo muerto. Las que comemos multiplican la célula y nos hacen lo que somos. Provenimos de la tierra. Eso es lo que somos. Vivimos porque algo muere. Si usted no come sustancias muertas, no puede vivir. Nuestra vida natural se sustenta solamente por la sustancia muerta. Comemos pescado, el pez murió. Si comemos carne de res, la vaca murió. Si comemos pan, el trigo muere. Algo tiene que morir para que físicamente podamos volver a vivir, porque somos la sustancia de la tierra. Y esa es la forma en que tomamos la sustancia para mantenernos vivos. Así es. Y si algo tuvo que morir para que nosotros pudiéramos volver a vivir físicamente, ¿por qué no está alma inmortal en ti? Algo tenía que morir para que pudiera vivir eternamente. La flor tiene vida perpetua, porque está aquí por un propósito de belleza. Tenemos vida inmortal. Párrafo 44. Ahora quiero que se den cuenta, mientras avanzamos, después que el Espíritu Santo, empollando al hombre, apareció el hombre y qué cosa hermosa era él. Y luego hizo Dios a la mujer, pero ella no estaba en la creación original. Ella es un subproducto de un hombre. No quiero meterme en eso, pero ella es un derivado del hombre. Cuando allá sale a la existencia, ella era la mujer más hermosa del mundo, la pequeña Eva. Puedo ver su largo cabello colgando y, por decir así, digamos que era rubio. Sus ojos tan azules como el cielo y su brillo era como las estrellas. ¿Qué compañera tenía Adán? Ni siquiera la vulgaridad aparecía en esta escena. Caminaba con Adán y llegaban hasta donde había agua y ella le decía, oh Adán, ese viento. Él decía, paz. Y el viento cesó. Y luego ella seguía y el gran león rugía y Eva no se asustaba porque en ella no hay nada que la haga temer. Ella le preguntaba, querido, ¿qué es eso? Y él llamó al león diciéndole, ven acá. Y le daba unas palmaditas en la cabeza y él maullaba como un gatito y caminó detrás de él como un perrito que te seguiría cuando sales de tu casa. Por allí viene el tigre. Él le habla al tigre, luego conversa con ella y después sigue adelante. Párrafo 45. Pero ustedes saben que comienza a oscurecer. El sol se estaba ocultando y él dice, cariño, tenemos que ir a la catedral, tenemos que adorar. Aquello no era una denominación, aquello era un grandísimo bosque.
Y subieron y se arrodillaron al caer el sol. Y descendía el Padre y destellaron los relámpagos, rugían los truenos y una majestuosa y hermosa luz pasaba por encima de los árboles y descendió. Puedo oír la voz amorosa del Padre decir: hijos, ¿han disfrutado hoy? Papá ha venido para darles el beso de las buenas noches y acostarlos. Besa en la mejilla de Adán y un beso en la mejilla de Eva. Y él extiende su brazo para que ella se acomode su delicada cabeza. La pone en su brazo como si fuera una almohada y se durmieron y todo perfecto. Nada puede molestarles porque el Padre los está cuidando. Amén. No hay nada en la tierra que les haga daño. León, el león se pone aquí. Y Zeta, el tigre, por allá. Y los acuesta a todos. Padre, si eso no es maravilloso. Entonces entró el pecado y echó a perder la imagen. Sí, pero estábamos aquí. El propósito de Dios tiene que ser llevado a cabo. Párrafo 46. Ahora, las mujeres deben producir este germen de vida. Ella y el hombre juntos en conexión. No entraremos en eso, porque ciertamente estarían en desacuerdo conmigo. Pero no fueron manzanas que comieron en el huerto del Edén. Entonces, cuando lo hicieron, entre paréntesis, sea lo que sea, la mujer pecó, el hombre no pecó. Quise decir, el hombre pecó, la mujer nunca pecó. La mujer estaba realmente engañada, pero Adán no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Eva realmente pensó que estaba bien. Estaba recibiendo una nueva luz que Satanás le estaba dando. Todavía la está dando. Una luz, una nueva luz. Quédate con la Biblia. Eso es. Pero él le dijo, y ella respondió, ahora espera, Dios ha dicho. Pero él dijo, ciertamente. Y entonces, sea lo que haya ocurrido, se cometió el acto. Y luego le dio a su marido, sabiendo él que aquello estaba mal. Y Adán salió del huerto del Edén, porque el amor de su esposa era un tipo de Cristo que, sin conocer pecado, descendió y fue hecho pecado por su iglesia, sabiendo lo que estaba haciendo. Tengo poder para ponerla o para volverla a tomar. Él lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo y que estaba participando de nuestra transgresión para poder redimirnos. Qué hermoso el retrato. Párrafo 47. Fíjese entonces, amigo, si se necesitó que el Espíritu Santo que corte o empollar la tierra para sacarnos de nuevo y juntarnos, y fuimos hechos así, sin considerar nuestro propio. Nosotros fuimos hechos lo que somos sin tener nada que ver con eso. Dios, por su conocimiento anticipado, sabía que estaríamos aquí y nos hizo lo que somos sin que nosotros tengamos algo que ver con eso. ¿Cuánto más querrá Él resucitarnos? Aunque el potasio y el calcio y el petróleo y las humedades y demás componentes de nuestro cuerpo sean esparcidos a los cuatro vientos, el mismo Espíritu Santo que nos trajo a existencia en primer lugar puede resucitarnos nuevamente en los últimos días. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Predicado el día 13 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 48 al 53. Y entonces, ¿cómo nosotros venimos cuando éramos hombres y mujeres jóvenes? Él dijo, ¿cómo te gusta ser de esta manera? Es maravilloso, Padre. Usted tiene libre albedrío y puede hacer su elección. Puede recibir la vida eterna o puede rechazar la vida eterna. Ustedes son el potasio y calcio del mundo y sus cuerpos están hechos de eso. Ahora, ¿quiere usted permanecer
Él no lo hizo a usted un ángel y nunca jamás será un ángel. Él los hizo hombres y mujeres y así permanecerán. Pero si aman la vida, entonces busquen la vida. Párrafo 49. Y si el Espíritu Santo, aquí está rápidamente, si el Espíritu Santo está incubando al ser humano que es más que polvo sobre la tierra, el Espíritu Santo es el único que puede incubar vida eterna en usted, su intelecto, sin importar lo brillantes que pueden ser, que pueda ser. Son totalmente rechazados por Dios. Sus denominaciones no significan nada para Dios. Su grande maestro de teología no tiene importancia para Dios. Se necesita la reflexión del Espíritu Santo para traerlo a usted, al compañerismo de Dios para darle vida eterna, para resucitarle en el último día. El que no nazca del Espíritu y del agua no podrá entrar. ¿Se dan cuenta, amigos? Lo inteligente que usted sea no tiene nada que ver con eso. Ese podría ser su yo pertenezco a la iglesia. Ese podría ser un nuevo espíritu. Yo he hablado en lenguas. Eso podría ser un nuevo espíritu. No crea que porque usted habló en lenguas, yo he visto demonios hablar en lenguas, a brujos y todos. Sin embargo, el Espíritu Santo habla en lenguas. Párrafo 50. Pero, ¿qué es injusticia? Es la justicia pervertida. Ciertamente, el diablo tiene algo falso. ¿Qué es un viejo adivino que está allá en la calle? Esas personas poseídas por el diablo. Es un profeta pervertido. Solo puede tomar algo de usted y pervertirlo. Pero nosotros hemos sido enseñados en contra de estas cosas, pero el diablo se aprovecha de esos. Pero al ser enseñados en la línea de la Biblia, entonces el Espíritu Santo toma eso y la pone en la iglesia. ¿Entienden? Si usted no acepta la justicia, entonces entrará la injusticia. Si no recibe a Cristo, el mundo se apoderará de usted, llevará. Usted no puede salir por esa puerta siendo de la misma persona que entró aquí. No puede ser. El Espíritu Santo está empollando, enamorando, llamando. Oh, si vienes, te quitaré ese corazón de piedra. Si vienes, pondré un espíritu nuevo en ti. Si vienes, yo me meteré en ese nuevo espíritu. Párrafo 51. Entonces, cuando el diablo vuelve, ¿qué encuentra? Encuentra su viejo callejón de latas viejas. Dios envió a su gran tractor para que haga pedazos todo, lo limpie y construya una avenida llamada Aleluya. Ya no es el mismo lugar. Hay una casa moderna construida allí. El Espíritu Santo ha incubado y hay flores hermosas de la salvación brotando. Usted no tiene que procurar imitar nada, es un nuevo corazón, es una nueva morada en un nuevo espíritu y todo es nuevo. ¿Cómo puede el diablo regresar allí y esperar todo aquello que usted tenía, la mesa de baraja, los cigarrillos, las discusiones, las peleas y los pleitos? Cuando regresa, encuentra que Dios tomó su excavadora y los raspó todo y volteó el terreno, hizo un buen fundamento y plantó una hermosa casa y se mudó. Amén. Aleluya. Oh, me siento religioso. El Espíritu Santo revuelve todo el callejón de latas viejas y voltea todo. Barre las cosas del diablo y crea un nuevo corazón y una nueva vida. Y no solo eso, sino que se muda para vigilar que todo marche bien. Gloria a Dios. Él tiene a los cuidadores, los ángeles que podan los árboles. Oh, qué cosa. Oh, ojalá fuera dos veces mi tamaño. Mediten en lo que él hace, hermano y hermana. Párrafo 52. Hoy en día hay tanto basado en lo intelectual, hay tanto basado en pentecostal de cosas en fantásticas y en emociones. No acepten un sustituto cuando los cielos pentecostales están llenos de lo genuino. No acepten algunas emociones, algunos inventos, un poco de aceite que cae de las manos o un rostro que sangra. No acepten esas emociones cuando los cielos de Dios están llenos de genuinas bendiciones pentecostales. Él les dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu y pondrá su espíritu en vosotros. Párrafo 53. Por último, oremos con nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados.
¿Sabe usted en qué dirección se dirige ahora? ¿Desde dónde salió usted de la Tierra? ¿Sabe usted a qué dirección va? Justo hacia donde tienen su rostro inclinado hacia el polvo. ¿Pero sabía usted que el polvo del que fue hecho ya estaba aquí en la Tierra cuando Dios creó? Él lo creó a usted junto con la Tierra. Usted es parte de la Tierra, pero la cosa es, en usted hay un espíritu y es una vida. Y si es de piedra, por naturaleza es del mundo. Ahora, ¿quiere un nuevo corazón? ¿Quiere un nuevo espíritu? ¿Quiere que su espíritu entre al suyo y opere en usted? Usted no intenta decirle a él qué hacer y tener sus propios pensamientos y cosas, sino aceptar lo que él quiere. ¿Quiere que él lo incube? Sí, hermano Branham. Bueno, ese es el que está incubando en su corazón ahora. Soy yo, hijo, soy yo. Estoy aquí, estoy yo y no quiero que tú perezcas. Oh, Jesús, nuestro Señor, murió para que usted no pereciera, pero si sigues por el camino que estás, perecerás. No podrás resucitar en tú, no hay nada que te levante. El Espíritu Santo que has rechazado no puede incubarte en los últimos días. Cruzaste la línea. Oh, regresa rápidamente, muy rápido, antes te alejes demasiado. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Qué se necesita para hacer una vida cristiana? Mensaje predicado el día 13 de enero del año 1957 a continuación. Y para concluir este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 54 al 58. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje, ¿qué se necesita para hacer una vida cristiana? Párrafo 54. ¿Cuántos aquí quieren levantar su mano teniendo sus rostros inclinados en oración y mientras la iglesia ora diciendo, hermano Branja, por favor, ore, por favor? En el nombre de Cristo, ahora mismo, para que reciba el Espíritu de Dios en mi espíritu y me haga vivir una vida victoriosa. Tengo altas y bajas. He pasado momentos difíciles intentando ser un cristiano y quiero que usted ore por mí ahora. ¿Quieres levantar tus manos? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted, señora, a usted, señor, y a usted, hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Señor. A usted y a usted, señora. Dios conoce a todos. Levanta tu mano. ¿No cree usted que el Dios infinito, que conocía cada pulga y cada mosca que estaría en la tierra antes de que la tierra fuera creada, los conoce a ustedes? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto, entre paréntesis, un cuarto de un centavo? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro padre. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Párrafo 55. Si usted tan solo le dice a Dios, Dios, aquí está mi mano. Yo realmente quiero que tú entres en mi corazón. He pertenecido por años a la iglesia y creo que algo ha ocurrido conmigo, pero jamás he podido vivir esa vida de la que habla el predicador. Vivo una vida de altos y bajos, entro y salgo, pero no puedo llegar a ninguna parte. Dios, tal vez recibí un nuevo espíritu, porque así lo dice tu palabra. Tu profeta dijo que tú darías un nuevo espíritu y luego pondrías tu espíritu en el nuevo espíritu. Tal vez yo solo recibí el nuevo espíritu. Mi vida es, o tengo un temperamento horrible. Tengo todo esto y yo no quiero ser, cierto, su nuevo espíritu lo hará ser de esa manera. Pero hermano, el que no naciere de nuevo, oh hermano Branham, yo hablé en lenguas, yo grité y profeticé, yo. Lo que usted haya hecho no importa. Muchos vendrán aquel día diciendo, Señor, Señor, ¿no hice yo esto y aquello? Párrafo 56. Pero justo en lo profundo de tu corazón, ha muerto al mundo y se ha apoderado Cristo y algo te mueve cada día en amor.
Sin importar lo que pase, usted sigue en amor. Para usted el cielo es azul. Sin importar lo que suceda, Dios está en el trono. Le responde a la oración y le ayuda en todo. Sí, señor. Si los vecinos hablan de usted, alguien te ridiculiza. La iglesia te dice que tienes que hacer esto y aquello y usted no quiere hacerlo. Lleva usted su cruz con una dulce sonrisa y sigue al Calvario o se aleja de mal humor diciendo, no volveré más, ya terminé con eso. ¿Es ese el espíritu que está en usted? Eso no es el Espíritu Santo. ¿Quieres levantar tu mano y decir, Dios, allí en el espíritu que tengo, mi nuevo espíritu, dame tu Espíritu Santo? Hazme vivir una vida de victoria. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. A usted, señora, a usted y a usted. Allá atrás, a la dama que está allá arriba en el balcón. Muy bien. Dios te bendiga. A usted y a usted. Muy bien. Ahora inclinemos nuestro rostro reverentemente. 57. Bondadoso Padre Celestial. Afuera está cayendo la nieve y las calles están resbalosas. No sé por qué le dije en teléfono al hermano José que vendría. Tal vez eso fue parte de tu gran obra. No lo sé, pero todas las cosas ayudan a bien. Y ahora que el pequeño mensaje ha sido predicado a la gente, aunque entrecortado, sin embargo, unas 20 o 30 personas han levantado sus manos a ti. Padre Dios, por ninguna razón pueden hacer esto sin que tú no lo supieras. Te ruego que en el nombre de Jesús les concedas lo que necesitan, que les pueda ser concedido. Padre Dios, ruego con toda la sinceridad de mi corazón que sea quitado del pueblo todo pecado, toda iniquidad, toda enfermedad. Que así sea en el nombre de Jesús, que así sean bendecidos. Que así sean bendiciones abundantemente y con gratitud. Y que cada corazón salga de aquí cantando con el impulso de su alma, que es el Espíritu Santo que pulsa en sus corazones mientras late. Oh, que sus almas salten y fluyan la palabra de Dios y expandan como odres nuevos, con el vino nuevo, con una esperanza nueva, una nueva fe. Y un espíritu nuevo con el Espíritu de Dios en el centro de eso, la vida que los impulse. Concédelo, Padre. Bendice al hermano José, que está en una tremenda hora de decisión. Te ruego que tú seas él, Padre, el hermano de África, tu place, y a todo el hermano que nos visita. Dios sea con nosotros. Ayúdanos esta noche aquí en esta reunión y ayúdanos allá donde iremos a predicar esta noche. Y ruego que seas con nosotros y nos ayuden a lo largo de las carreteras resbalosas mientras vamos de regreso. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija en todas estas cosas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 58. Yo le amo. Yo le amo. Yo quiero verle. El deseo más profundo de mi corazón es ver a esa amada persona, al Señor Jesús. ¿Ese es tu deseo esta mañana, Iglesia de Dios? ¿Es ese tu deseo? Que Él imparta sus bendiciones sobre ti. Todo poder es dado en los cielos y en la tierra. Todo lo que Dios era lo derramó en Cristo y lo que Cristo era lo derramó en su iglesia. Amén. Las grandes fuentes están abiertas por donde quiera. Simplemente desháganse de estos pequeños ismos y demás. Abra su corazón y diga, Señor Jesús, muévete en mi corazón. Oren por mí, amigos. Yo les amo. Ustedes son pueblo maravilloso y yo les amo. Desearía poder quedarme en esta noche con ustedes, pero debo partir. Y antes de verlos nuevamente, estaré corriendo por otros países. Si el Señor lo permite, ruego que Dios los bendiga abundantemente. Les amo y quiero que estés orando por mí. Dios les bendiga hasta que nos volvamos a ver, hermano José. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.
Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga. Hemos concluido, mis amados hermanos y hermanas, este glorioso mensaje que se necesita para hacer una vida cristiana. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 13 de enero del año 1957. Vamos a pasar de inmediato al siguiente mensaje titulado Dios cumple su palabra. Mensaje predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos mensajes del profeta Elías. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Narcisa, Dios le bendiga, del párrafo 1 al 5. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Dios cumple su palabra, predicada en Michigan, Estados Unidos, el 15 de enero de 1957. Párrafo 1. Tomen asiento. Estoy contento de estar aquí esta noche en el servicio del Rey. Hace años solíamos cantar un cántico, un canto antiguo. Estoy contento en el servicio del Rey. ¿Recuerdan ese canto? ¿No era maravilloso? Contentos en el servicio del rey. Cualquiera que está al servicio de este rey del cual estamos hablando tiene que estar contento. ¿No es así? Ahora, es un placer estar aquí esta noche en el pequeño tabernáculo, el tabernáculo de la gente. Me gusta ese nombre, ese título. Es para la gente, toda la gente. Todos están bienvenidos. Me gusta ese título como el tabernáculo de la gente, la iglesia de la puerta abierta, casa de oración. Me gusta eso. Hay algo al respecto. En lugar de decir que es la presbiteriana o la bautista o la católica o alguna iglesia así, ahora bien, no quiero decir que esas iglesias no están bien. Entiendan. Esos títulos están bien, pero yo solo estoy hablando acerca de mi propio sentir. Yo pienso que es un tabernáculo de la gente, la iglesia de la puerta abierta o la casa de oración. La Biblia dice, escrito está, la casa de mi padre será llamada casa de oración. Y así que ellos toman eso. Desde luego, eso no lo hace nada mejor o peor. Son simplemente nombres que ellos le ponen. Párrafo 2. Alguien me estaba diciendo, dijo, ¿qué piensa usted acerca de las diferentes denominaciones y qué piensa que tienen estas personas y qué tiene esta gente y lo demás? Déjenme decirles, era un descanso del colegio luterano. Él me había escrito una carta y ustedes hablan acerca de darme una buena enjabonada. Él me dio una. Yo estaba en Minneapolis y él dijo, yo conduje 15 millas anoche a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que iba a oír a un siervo del Señor. Y lo que me encontré fue a un adivino pulido. Y él dijo, y su teología es, oh vaya. Una carta de 22 páginas, y él realmente me dio una buena reprendida. Y dijo, la ocurrencia de un hombre que se para delante de la gente como usted, lo hace y luego haciendo declaraciones como las que usted hizo anoche. Yo seguí leyendo, pensé, me pregunto qué fue lo que dije. Pensé que iba a tener que llamar a alguien de ellos para buscar la cinta y examinarla. Entonces él dijo, esta es la razón por la que él me estaba reprendiendo. Él decía que yo dije que el diablo no podía sanar y él dijo, yo quiero que tú me entiendas que con toda tu jactancia de 25 años de ministerio, él dijo, hijo, yo estaba predicando el evangelio antes que tú nacieras. Ahora bien, yo pensé, pues eso está muy bien, está bien. Párrafo 3. Y él dijo, y déjame decirte, porque sé yo que el diablo se puede, sí puede sanar. Él dijo, yo vivo en una ciudad donde hay una mujer que es espiritista. Ustedes saben,
ese es uno de los espíritus del diablo. Y dijo, gente viene a ella por sanidad, y lo que ella hace es que le arrancan un poco de pelo de la cabeza, pinchan un poco, entre paréntesis, no, ella se arranca pelo de su cabeza, creo, y se pincha las venas y pone la sangre sobre el pelo del brazo, va al río detrás de su casa y lo lanza por encima de su hombro. Y ella se regresa, y si ella es constreñida a tal grado que tiene que voltearse y mirar aquello, entonces la enfermedad permanece sobre la persona y regresa. Si ella no es constreñida, entonces ella le dice a la gente que ellos van a sanar. Y dijo, nosotros hemos llevado la cuenta de eso. Y dijo, como un 20% de esos son sanidades. Él dijo, y luego tú me quieres decir que tú te pararías allí. Tienes la audiencia, tienes la audacia de decir que el diablo no puede sanar. Bueno, yo pensé, ahora bien, eso está muy bien, ¿ven? Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. Y dije, yo tengo que contestar esta carta, una pequeña. Me conseguí la que yo estaba contestando iba a ser la pequeña. Yo no podía recordar todo aquello. Párrafo 4. Así que me senté y le escribí. Después de que me dijo que él pensaba que yo era un diablo, de paréntesis, ¿ven? Un adivino, lo cual sería un diablo, por supuesto. Entonces dije, apreciado hermano, fue un agrado recibir su carta. Siempre me agradan las críticas amistosas. Eso me ayuda. Lo ayuda a uno si uno lo toma de esa manera. Sí, señor. Permita que alguien lo critique. Pudiera haber cosas que corregir. Yo dije, estoy muy contento de recibir su carta y usted debe apreciarme o no me habría escrito, dije. Luego, otra cosa por la que yo le admiro a usted es por sus 50 años de servicio por mi señor. Y dije, ciertamente yo respeto eso con sumo respeto. Dije, y otra cosa. Dije, usted ciertamente le debe amar a él. Al comentar sobre las multitudes que llegan a escuchar mi teología, y usted debe haber pensado algo del Señor y amarle, porque usted no hubiera tratado de corregirme a mí, ¿ven? Porque usted lo ama a él. Usted no quiere que su obra se desvíe. Entonces dije, usted ciertamente debe amarme. Párrafo 5. Y dije, ahora, la primera cosa que voy a decirle a usted, yo lo perdono a usted por llamarme adivino, dije, porque, y un diablo, porque recuerde, Jesús cuando él estaba haciendo esas mismísimas cosas, dijo, yo no puedo hacer nada excepto lo que el Padre me dice, y al ver las visiones y diciéndole a la gente quiénes eran y lo que sucedió y además, los fariseos dijeron que esas eran las obras del diablo, que era un adivino, un Belcebú. Y usted sabe lo que les dijo Jesús. Él dijo, ustedes dicen eso de mí, el Hijo del Hombre, y yo los perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido y ustedes hablen en contra de él, jamás les será perdonado entonces. Yo dije, ¿qué tal si yo estaba correcto? Solo digamos que si yo estuviera, entre paréntesis, ¿ven? Entonces, ¿qué ha hecho usted? ¿Ve? Nunca sería perdonado en este mundo, ni en el mundo venidero, de acuerdo con las escrituras, las cuales no pueden mentir, ¿ve? Ahora bien, esa es la blasfemia al Espíritu Santo. Es llamar las obras de Dios un inmundo, por un espíritu inmundo, ¿ven? Ah, y así que, Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Es un gusto, mis amados hermanos y hermanas, de compartir con ustedes este mensaje. Estamos lecturando Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 6 al 8.
Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje: Dios cumple su palabra. Del párrafo 6. Dice: Ahora yo dije solo para corregirlo a usted, hermano. Yo dije, yo quisiera preguntarle algo. Me sorprende que un decano luterano base su teología sobre alguna clase de experiencia, pues dije, en la iglesia bautista, en el primer año de escuela, nosotros aprendimos a basar todo en la Biblia. Yo dije, toda nuestra teología debe provenir de la Biblia, y acá usted está procurando basar su teología sobre una experiencia. Ahora bien, dije, para eso entonces lo concluye, si Jesús dijo que Satanás no puede sanar, entonces a mí no me importa lo que diría alguien más. Eso lo concluye, él no puede sanar, eso es todo. Si ustedes se fijan en ello, él no puede, pues, porque la única cosa que puede sanar es cuando está siendo hecho, cuando células nuevas se desarrollan y vuelven, igual que si usted se corta la mano, el doctor no la puede sanar. Ciertamente que no, la medicina no la puede sanar. Se requiere a Dios para sanarla. Si usted se quiebra el brazo, el doctor no lo puede sanar. Él simplemente lo compone y Dios lo sana, ¿ven? Porque hay un solo creador. Y si usted dice que Satanás puede crear, oh vaya, ¿a dónde ha llegado usted entonces? Usted lo tiene a él igual que Dios. ¿Ve? Él es un Dios, entonces si puede crear, él puede hacerse a sí mismo, ¿ve? Pero él no puede, él puede crearse a sí mismo. Si él pudiera, pero él no puede crear, él solo puede pervertir lo que Dios ha creado. Así que entonces él no puede sanar. Y yo dije, pero mire, cuando para contestar su, para darle a mí, a mi opinión de su, la respuesta a su pregunta por la cual usted me estaba condenando, yo dije, eso me hace recordar mucho las cosas que están sucediendo en el mundo hoy, fantásticos pentecostales. Yo dije, ciertamente yo creo que gente fue sanada. Yo creo que todo el que venga con esa actitud será sanado. Y dije, pero no la bruja que está obrando la sanidad, así como no son estos individuos, pero la bruja que está obrando la sanidad, así como no estos, así como son estos individuos que dicen yo tengo sanidad en mis manos, sin tela. ¿Sí? Dice, y yo dije, pero mire, para contestar su, para darle a usted mi opinión de su, la respuesta a su pregunta por la cual usted me estaba ordenando. Yo dije, eso me hace recordar mucho las cosas que están sucediendo en el mundo hoy, fanáticos pentecostales. Yo dije, ciertamente yo creo que gente fue sanada. Yo creo que todo el que venga con esa actitud será sanado. Y dije, pero no la bruja que está obrando la sanidad, así como no son estos individuos que dicen yo tengo sanidad en mis manos, sin tenela. No, así no es. Usted pudiera tocar la mano de ellos, pero usted no
no siente ninguna sanidad. Es una obra consumada, ya está hecha, ¿ves? Y todas estas cosas que ellos hacen, yo dije, no creo que esos individuos alguna vez sanaron a nadie. Y no creo que la bruja alguna vez sanó a nadie. Pero lo que produce la sanidad es la fe del individuo, pensando que ellos están acercando a Dios a través de la bruja. Y Dios tiene que honrar la fe, no importa dónde esté, ¿ve? Así que es la fe de ellos, pensando que se están acercando. Yo he visto paganos arrodillarse ante ídolos y obtener sanidad. ¿Ven? Seguro, sanidad divina de Dios a través del ídolo, pero es la fe de ellos. Ellos creen que Dios está en el ídolo y ellos tienen fe y lo creen, y Dios tiene que reconocer esa fe porque esas cosas están basadas sobre la fe. La sanidad no está basada sobre sus obras o buenas acciones o sobre su experiencia de cristianismo y sobre la salvación de su alma. La sanidad, yo he visto gente pasar por la línea que eran santos de renombre y bajar de la plataforma enfermos. Aún he visto gente de mala fama pasar y ser sanada con ojos ciegos y todo. ¿Ven? Esta está basada sobre la fe suya, no sobre su religión, no sobre su experiencia, es sobre fe. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. Estamos lecturando Dios cumple su palabra, mensaje predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. Para continuar, hermano Israel, Dios le bendiga, en los párrafos 9 al 11. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra. Yo he visto el párrafo 9. Así que la última vez allá me escribió una carta contestándome y dijo: Señor Branham, supe que usted va a volver con la Convención Internacional de los Hombres Cristianos de Negocios para hablar. Dios dijo, ¿pudiera tener unas pocas palabras con usted? Yo lo referí con el director y el director le dijo, está bien. Así que cuando él llegó allí esa mañana, ahí estaba él. Así que fuimos al colegio, un lugar muy hermoso. Y allí cuando entramos, él tenía comida preparada para nosotros. Usted lo dice en almuerzo. Aquí allá, en el sur, sí, yo lo llamo almuerzo. Pierdo una comida y es desayuno, comida y cena para mí, yo solo. Así que esto fue hora de comida para nosotros. Y fuimos allá y ellos tenían un lugar muy hermoso, cientos de acres, donde los estudiantes podían trabajar y los demás para pagar sus clases. Y él tenía 70 y tantos estudiantes sentados allí. Y después que disfrutamos de nuestro almuerzo, él dijo, quiero hacerle una pregunta, señor Branham. Y yo dije, sí, señor. Y pensé, oh, vaya, aquí viene un decano luterano. Él dijo, yo he estado donde los pentecostales y los he visto patear los muebles y todo de esa manera, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿hay algo en ellos? Yo dije, sí, señor, así es. Dije, es como un niñito cuando él recibe un juguete, él simplemente se cae y dije, ¿cómo? Dijo Ezequiel, que había un valle lleno de huesos secos. Él dijo, vivirán estos. Y respondió,
tú lo sabes. Entonces dijo, profetízales a los huesos secos. Y cuando los huesos se unieron, hubo un traqueteo y una sacudida, mucho ruido. Pero luego cuando apareció la piel y cuando la carne vino a ellos, no hubo mucho ruido. Él dijo, ahora profetiza el espíritu, ve. Yo pienso que eso es lo que está aconteciendo, ve. Así que dije, yo los he visto hacer mucho ruido. Dije, yo pienso que los huesos están uniendo. Se están uniendo. Y entonces él dijo, nosotros estamos hambrientos y sedientos por Dios. Yo dije, eso está bien, dijo. Y nosotros queremos que nos diga cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, mire, dijo, nosotros creemos que recibimos el Espíritu Santo. Cuando creemos, y yo dije, ¿alguna vez leyeron Hechos 19? Y él dijo, sí. Yo dije, bueno, había unos bautistas muy finos allá que tenían un buen pastor y un buen predicador. Su nombre era Apolo. Él era un abogado convertido. Él estaba probando a Jesús de la Biblia. Yo dije, Pablo pasó por allá en las regiones superiores de Éfeso y encontró a ciertos discípulos y le preguntó, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos dijeron, nosotros no sabemos si hay algún Espíritu Santo, ¿ven? Entonces, después de aquello, fue hecho y ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo puso sus manos sobre ellos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. Continúe, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 12 al 16. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios cumple su palabra. Párrafo 12. Él dijo, pero Abraham le creyó a Dios, hermano Branham, y le fue contado por justicia, por haber creído. ¿Qué más puede hacer un hombre si no creer? Yo dije, es todo lo que un hombre puede hacer. Dije, usted cree y acepta a Cristo como Salvador personal. Esa es su fe, pero recuerde, Dios le dio a Abraham el sello de la circuncisión como una confirmación de su fe. Eso es correcto. Y dije, y eso fue el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros decimos que creemos, Dios nos da el bautismo del Espíritu Santo, el cual es un sello de confirmación. ¿Ve? Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados hasta el día de vuestra redención. ¿Ve? Es un sello de que Dios ha reconocido su fe. Pero si él aún no le ha dado a usted el Espíritu Santo, él nunca ha reconocido su fe. ¿Ve? 13. Entonces él dijo, nosotros queremos el Espíritu Santo. Yo pensé, usted es de un colegio luterano. ¿Usted es de un colegio luterano? Dije, ¿qué va a decir el pueblo luterano? Dijo, a nosotros no nos importa lo que el pueblo luterano diga. Nosotros queremos a Dios. Bueno, yo dije, maravilloso. Dije, ¿cuándo quieren ustedes? Él dijo, ahora mismo. Yo dije, bueno, retiren sus platos y yo oraré. Y les pedí a todos que se pusieran alrededor junto a la pared así. Puse manos sobre ellos y 72 estudiantes luteranos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos tienen señales y maravillas y sanidades aconteciendo en el colegio luterano allá en Minneapolis, Minnesota. Párrafo 14. Oh, él es maravilloso. No es solo para ustedes, gente pentecostal. Es para los luteranos, los bautistas, los presbiterianos. Todo aquel que quiera es para todos. La única cosa que nosotros,
El problema es que yo pienso que nosotros necesitamos es controlarnos nosotros mismos y dejar de esparcir y saltar y respetar los dones de Dios y demás y ponerlos en su lugar así y permitir que el Espíritu Santo dirija la iglesia y entonces esas otras personas empezarán a tener hambre y sed de ello. Pero entre tanto que ustedes permitan que marche de manera suelta y esté por acá y aquel por allá y sin ningún control, ellos piensan que es farfullar. Ellos enseñaron mejor que eso en la Biblia. No es estar en contra de los dones. Es la manera tan suelta como ustedes los usan. Contra eso lo que estamos. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero la sal solamente puede sazonar cuando hace contacto. Así que ustedes tienen que hacer un contacto y la vida suya es la mejor cosa para hacer contacto con alguien. Yo prefiero que ustedes me vivan un sermón a que me prediquen uno en cualquier momento y el resto del mundo igual. Párrafo 15. Ahora bien, solo por unos minutos. Mi esposa está en el edificio y ella se quedó mirándome. Y ella sabe que yo predico demasiado largo y causo que la gente se ponga de pie. Y yo de algún modo u otro, no sé, hermano Jackson, yo sencillamente no sé cuándo parar. Soy un glotón en el espíritu, me supongo. A mí nunca me gustó tratar de ir a trabajar por la mañana cuando trabajo duro y alguien me servía un platito de hojuelas de maíz. Yo así, como así. Yo no puedo, simplemente no podría prosperar. Yo trabajaba duro y tengo que comer algo, unos bizcochos y un poco de melaza de sorgo y un trozo de carne de jamón y yo simplemente me deleito un rato. Así es como me gusta comer si voy a trabajar. Y si yo voy a vivir para Dios, me gusta disfrutar de una buena comida de 4 horas de vez en cuando. Ustedes saben lo que quiero decir. Simplemente salir directamente y tomar la Biblia y quedarme fijo con ella. Nosotros los sureños allá estamos acostumbrados a eso. Pero sabemos que ustedes, los yanquis, aquí en el norte son gente más culta. Y sabemos que... Párrafo 16. Pero déjenme decirles, a mí ciertamente me gustaría vivir aquí en el norte. Eso es correcto. Yo verdaderamente amo esta región. Es hermosa. Y la nieve es bastante seca. Uno la puede oír crujiendo debajo de las llantas cuando su carro va andando. Recuerdo que cuando yo era un muchachito, nosotros solíamos tener nieve. Así allá en el sur de Indiana. Pero seguramente que el mundo debe estar un poquito fuera de su órbita ahora en alguna parte. No está funcionando exactamente bien y yo creo que está tan cerca la venida del Señor Jesús que todo está al revés. La única cosa que debería estar recta y marchando rectamente es la iglesia de Dios viviente. Eso es correcto. Inclinemos ahora nuestro rostro por un momento antes de que abordemos la palabra. Ahora, mientras ponemos a un lado cada cosita, la pequeña reunión y el pequeño, entre paréntesis, por decirlo así, un apretón de manos o algo, ahora vamos a acercarnos a Dios, ahora. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el glorioso mensaje, Dios cumple su palabra, mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 17. Al 21, párrafo 17, nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, venimos pidiendo esta petición a quien dijo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora estamos tan contentos por eso. Y Él dijo, cuando orares, creed que recibiréis lo que pides y lo recibirás. Y te doy gracias por esto, pues es una promesa de Dios, y cada promesa en el libro le pertenece a todo creyente, así que te doy gracias por ello. Y yo ruego esta noche, mientras he abierto las de este libro sagrado llamado la Biblia, solamente soy capaz físicamente de abrirlo, pero únicamente el Espíritu Santo puede interpretarlo a nosotros. Así que rogamos que Él venga en esta noche e interprete la palabra y los significados que creería. Que crearían fe primeramente para la salvación de almas y luego para la sanidad de los cuerpos y para traer gozo a los santos y establecerlos para que ellos puedan seguir adelante.
Concede estas bendiciones, Padre, y el perdón de nuestros pecados mientras lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 18. La palabra es una cosa tan maravillosa. Yo lo amo. Y ahora, para anunciar lo que llamaríamos como texto, solo por un ratito, y luego leeremos un poco de la escritura aquí para sacar un contexto. Voy a mi texto en esta noche es Dios guarda su palabra. Y deseo leer de San Juan el capítulo 12 y comenzando con el versículo 35. Me gusta oírlos a todos volteando esas páginas y demás. Me gusta ver a un pueblo traer sus Biblias a la iglesia. Y quiero decir que solo si yo leo su palabra, ahora mi palabra fallará porque yo soy un hombre. Pero si yo no obtuviera más nada del servicio en esta noche, sino solamente leer esta palabra juntos, seremos bendecidos. Por cuanto nos alimentaremos tanto así de la palabra de Dios. Sus palabras nunca fallarán. Ellas no pueden fallar. Son Dios mismo. En el versículo 35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Entre corchetes, déjenme detener aquí solo un momento y citar eso otra vez. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahora, a medida que entro en el contexto de esto en unos momentos, Jesús había hecho muchos milagros tal como él había visto al Padre mostrarle qué hacer. Vimos esa noche, ¿verdad? Solo lo que el Padre lo decía a él que hiciera. Ahora, el versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, entre corchetes, ¿se fijaron en eso? Ellos no podían creer porque Isaías dijo aproximadamente 800 años antes de esto, cierra para corchetes. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Párrafo 19. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a esta palabra, ¿se fijaron aquí cuán extraño dice eso? Que estas personas no podían creer, porque Isaías el profeta así lo había dicho. ¿Lo captaron? Ahora, ¿saben ustedes que la palabra de Dios una vez hablada no puede ser retractada jamás? Y la palabra de Dios es tan perfecta que aquí Juan estaba tratando de explicarle al pueblo que Isaías había profetizado diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías el capítulo 40. Y él dijo, otra vez Isaías dice, entre paréntesis, ven, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién lo creyó acerca del Señor Jesús? ¿Quién lo aceptó? El anuncio de que Él era el Mesías. Y luego Él dijo otra vez por acá, Isaías dijo que Él ha endurecido el corazón de ellos. ¿Ven? Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran con sus ojos y entiendan con su corazón y se convirtieran. Ahora, porque Isaías dijo eso, había hablado eso como 800 años de antemano. Eso tenía que cumplirse. ¿Ven cuán perfecta es la palabra de Dios? No importaba cuánto ellos querían creer, no podían creer porque Isaías dijo que ellos no podían. ¿Ven? Párrafo 20. Ahora, ¿ustedes piensan en que Isaías maldijo al pueblo de esta manera? No, pero al ver una visión lo cual Dios ya sabía antes de la fundación del mundo por previo conocimiento, e Isaías miró y vio lo que venía, e Isaías reportó lo que Dios había dicho antes de la fundación del mundo. Porque esta palabra aquí en esta noche es solamente lo que Dios dijo antes que el mundo fuera creado.
y un profeta, y es un don de conocimiento. Muchas veces a un profeta se le refiere en la Biblia como un águila. Un águila puede subir más alto en el aire que cualquier otra ave porque él está diseñado, él es un ave celestial. Él se remonta muy arriba, él lo tiene todo para sí mismo. No hay otros pájaros alrededor de él y él sube muy alto. Y estando allá arriba, él puede ver a lo lejos. Y sus ojos de águila inigualados por cualquier otro pájaro, nunca puede igualar su ojo. El halcón no tiene ni la más remota posibilidad. Ven con el águila, porque el águila puede ver muy lejos. Ahora, bien, cuando usted está allá arriba y puede ver lejos, luego cuando usted baja otra vez, usted puede decir lo que hay delante de nosotros si estamos viajando en esa dirección. Párrafo 21. Por último, y Dios toma sus águilas del Antiguo Testamento. Párrafo 21. Y Dios toma sus águilas del Antiguo Testamento allí, y Él los levanta y les permite ver de lejos cosas que van a suceder. Luego, cuando ellos bajan, pueden predecir lo que vieron. ¿Entienden ahora? Ellos son águilas. Y me supongo que algunos de ustedes eruditos aquí han leído las edades tempranas de Pemberman y muchos de esos, y el predicador y la oración. Una vez yo me preguntaba cuando estuve en el zoológico Cincinnati, en Cincinnati, Ohio, yo vi una escena que me impresionó. Siendo que yo soy amante de la naturaleza, amo los animales. Yo fui guarda de caza por años y amo la naturaleza y me gusta estudiar las costumbres de los animales y todo porque yo los amo. Ellos son la creación de Dios y no los ha dado a nosotros. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 22 al 26. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra. Amén. Párrafo 22. Así que, observando eso, y yo estaba estudiando al águila, y vi una escena una vez que rompió mi corazón. Y era un águila que había sido enjaulada. Había sido capturada en alguna parte con una trampa. Y había sido metida en la jaula, pero no entendía por qué debía estar enjaulada. Y esa águila regresaba y extendía esas grandes alas y golpeaba contra esa jaula. Y las plumas volaban cuando ella batía esas grandes alas contra la jaula, a tal grado que caía hacia atrás. Y ella se levantaba y sacudía su cabeza y volaba otra vez. Caía de espaldas y miraba hacia arriba y sus ojos miraban alrededor. Allí estaba, ella estaba en una jaula. El hombre la había enjaulado, una super raza para ella. La había enjaulado. Y ella era un ave celestial. Y ella miraba a través de esas rejas y anhelaba remontarse con sus grandes y poderosas alas. ¿Ya qué podía hacer con ellas? Ella miraba hacia los cielos. Era una escena triste ver a esa águila. Pero he visto una escena más triste que esa cuando veo a los hijos de Dios enjaulados en denominaciones y bajo barreras e ismos, al punto que ellos saben que hay algo dentro de ellos que quisiera saltar. Ellos fueron hechos para ser hijos de Dios, pero una superpersona, el diablo, los ha atado en semejantes lugares que ellos simplemente mueven la cabeza y se preguntan, ¿hay una fuente en alguna parte? Oh, si yo pudiera llegar hasta ella. Esa es la escena más triste que he visto alguna vez. Hombres que fueron hechos para ser hijos de Dios y sin embargo dejan que el diablo los aprisione por debajo de sus privilegios dados por Dios. Párrafo 23.
Satanás los ha atrapado y los puso en un lugar y dijo, los días de los milagros pasaron, no existe tal cosa como sanidad divina. Oh, esas cosas han pasado hace muchos años. Esa es una escena triste. Ver a un hombre en esa condición, cuando Dios lo hizo a su propia imagen para que fuera tan libre como un hijo del Dios viviente, remontándose al cielo, extendiendo sus alas y regocijándose y aleteando en las brisas. Amén. Yo las he visto cuando ellas fijaban sus grandes alas, así, no aletear alrededor, solo fijar sus alas y navegar la corriente a medida esta viene. El viento entraba y ellas sabían cómo fijar sus alas y subir con él. Y ellas subían tan alto que eran como un puntito negro allá en el cielo. ¿Ven? Ella no se esforzaba, no estudiaba. Ella no iba de seminario a seminario, de iglesia en iglesia o de misión a misión. Ella simplemente fijó sus alas y se movió con la corriente. A medida que ésta subía, ella subía con ella y siguió hasta salir. Párrafo 24. Como los hombres en esta noche podrían simplemente tomar la palabra de Dios y no tratar de añadirle algo a ella ni quitarle nada, sino sencillamente fijar su fe en las alas de Dios, en su palabra, simplemente navegar a medida que el Espíritu Santo lo eleva a usted por encima de todo este viejo cháchara, cháchara, de que los días de los milagros ya pasaron y que no hay tal cosa como la sanidad divina, que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo y que si usted se pone a estudiar eso, se volverá loco. Simplemente miren directo a la palabra de Dios y váyanse volando en las alas de la fe. Ustedes son las águilas de este día. Amén, hermanos. Dios guardando su palabra. Y Jesús dijo que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará. Ahora, eso lo concluye. Y ahora, al decir esto, yo solo estoy trayendo esto a esta iglesita. Como hace unos momentos, antes de que ellos vinieran a recogerme, yo le dije a mi esposa, yo creo que daría un testimonio de alguna experiencia. Y pensé en eso. Y entonces el Espíritu Santo parecía decirme, dale a la iglesia esta pequeña advertencia, pon esto de esta manera, así que quiero ser obediente. Párrafo 25. Ahora, yo no tengo nada en contra de la creencia de nadie, ¿ven? Nada en contra de ninguna iglesia denominacional ni nada, pero hay muchas cosas ocurriendo en la televisión y en la radio hoy que no debería de ser. Y es este obispo Shin y aquellos en esos programas. Ahora, nada en contra de la católica. Si él desea ser un católico, eso es asunto de él, ¿ven? Eso depende de él. Pero cuando un hombre se para en el lugar sagrado de Dios y dice, intentar vivir conforme a la Biblia es como caminar a través de aguas lodosas. Y si él, ¿quién escribió la Biblia? Supongo que Dios quiso darles a ustedes una Biblia. Y entonces él escribió en papel y se le entregó a unos ángeles y ellos bajaron de los corredores del cielo y se la dieron a ustedes. Y dice que ella no es más que un montón de epístolas que fueron escritas 400 años después de la muerte de los apóstoles y que ellas no son auténticas y cosas así. Ustedes conocen la Iglesia Católica. Yo vengo de una familia católica. La Iglesia Católica no. Ellos aceptan la Biblia, cierto, pero aquí está lo que ellos dicen. Que Dios está en su iglesia. Independientemente de si la iglesia dice algo que es contrario a la Biblia, toman la palabra de la iglesia. Párrafo 26. Ahora, yo tuve una discusión con un sacerdote en mi estudio recientemente. Y él dijo, yo estaba hablando acerca de bautizar a una muchacha. Él me preguntó,
¿Cómo la bauticé? Por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Él dijo, la Iglesia Católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Él dijo, en los días primitivos. Yo dije, ¿cuáles días primitivos? Él dijo, los días primitivos de la Iglesia Católica. Yo dije, ¿qué tan primitiva era la Iglesia Católica? Lo cual yo tenía todas las historias sagradas allí. El libro de los mártires de Fox. Yo tenía las edades tempranas de Pemberman. Yo tenía todos los escritos de Josefo y todos los otros historiadores allí mismo. Y dije, yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo? Él dijo, bueno, el primer apóstol. Y yo dije, ¿y usted dice que ellos eran católicos? Él dijo, ellos lo eran. Yo dije, ¿es la Iglesia Católica una iglesia universal? Él dijo, sí. Yo dije, la mismísima palabra católica significa universal, ¿no es así? Él dijo, así es. Bueno, dije yo, ¿por qué es entonces que la enseñanza de la Iglesia Católica hoy en día es tan contraria a la Biblia? Él dijo, bueno, usted le cree a la Biblia, nosotros le creemos a la Iglesia. Bueno, yo dije, no hay manera en lo absoluto en que nosotros, él dijo, bueno, Dios está en su iglesia. Yo dije, la Biblia dice que Dios está en su palabra. Eso es correcto. Y también la Biblia dice al final del libro, al que quitara algo de aquí o le añadiere algo, su parte le será quitada del libro de la vida. Así que yo creo la Biblia infaliblemente. Yo creo que ella es la palabra infalible de Dios. Yo creo que no se le debe añadir más ni quitársele nada. Yo creo que eso es el plano de Dios para su iglesia. Nosotros, los edificadores, hemos hecho un enredo de ella. Yo admitiré eso, pero eso no tiene nada que ver con el plano. Aún permanece igual. Y es la Biblia de Dios. Y yo creo que es Dios está en su palabra y Dios es responsable a su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con el mensaje Dios cumple su palabra, predicado el día 15 de enero del año 1957. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 27 al 31. Dios le bendiga, hermano. Vamos con el mensaje, Dios cumple su palabra. Párrafo 27. Ahora, para un pequeño contexto, iremos atrás para obtener un respaldo para las cosas que quiero decir y la razón por la cual yo siempre he procurado quedarme en la Biblia. Yo he encontrado en iglesias muchas veces, solo para que ustedes capten un pequeño cuadro general, yo he entrado en iglesias. Y uno observa esto. Uno entra en una iglesia y encontrará que normalmente de la manera en que el pastor actúa, esa es la manera en que la congregación actuará. ¿Ven? Yo creo que algunas veces ellos reciben el Espíritu el uno del otro en vez del Espíritu Santo. Bueno, eso es posible. Absolutamente. Tomen ustedes a una buena mujer y cásenla con un bueno para nada. O él llegará a ser un caballero o ella llegará a ser una buena para nada. ¿Ven? Ustedes sencillamente tomen el espíritu el uno al del otro. Así es. Aves de un mismo plumaje se juntan y usted es un espíritu, es un ser espíritu. Eso es lo que sucede. Párrafo 28. Considerando la televisión, ¿cómo es hoy en día? Con programas sin editar y con toda la vulgaridad y todo eso. Usted le da rienda suelta a su hijo. La puerta es el ojo del alma. El ojo es la puerta del alma, mejor dicho. Usted le permite eso a su hijo y permite a estas muchachitas entrar al cine o algo parecido. Y allí observan a las mujeres de Hollywood con 8 y 10 esposos. Y allí hacen el amor con algún hombre. Al día siguiente, esa muchachita pondrá en práctica eso mismo. Y cuando aparece por
Y cuando aparece por allí algo fantástico, alguna tontería o con algunas faldas escandalosas o algo por el estilo, y luego vea cómo las mujeres americanas comienzan a vestirse igual, correcto, ¿ven? Ustedes captan cada de lo que usted se alimenta. Permítame entrar a su oficina, señor. Y usted me dice a mí que usted es un cristiano. Y permítame oírlo encender la radio cuando yo esté allí. Y usted está escuchando alguna clase de música. Y permítame ver mujeres semidesnudas, fotografiadas de mujeres en la pared. A mí no me importa lo que usted diga. Yo sé de qué se está alimentando su espíritu. Correcto, así es, ¿ven? Siempre. Párrafo 29. Yo prefiero tener un hogar sencillo, sin alfombra en el piso, y con una camita de hierro colocada allí, y un viejo vestidor en alguna parte, o lo que sea, y una mesita de cocina hecha de cajas con un letrero colgando en ella. Dios bendiga nuestro hogar, que todos los hogares finos del mundo, sus fotografías de mujeres atractivas y tonterías que tienen hoy día, y una Biblia sobre la mesa en lugar de todas estas revistas de historias de amor y cosas tiradas por allí, de suciedad e inmundicia y codicia, y todo lo demás para sembrárselo a los niños. ¿Cómo pueden ustedes esperar que salga algo más, sino un montón de crédulos y agnósticos? Eso es cierto, amigos. Instruya al niño en su camino. Enséñele en la palabra de Dios. Abraham Lincoln, hasta que él fue un adulto, tuvo dos libros. Uno de ellos era la Biblia y el otro era el libro de los mártires de Fox. Abraham Lincoln, él estudiaba eso tan inteligentemente. Él estudiaba eso tan diligentemente. Él leía, él se concentró en eso. Eso fue lo que desarrolló esa clase de persona que fue Abraham Lincoln. Párrafo 30. Muéstreme lo que usted lee. Muéstreme lo que usted escucha. Déjeme escuchar las canciones que a usted más le gustan. Yo le diré que está en su alma alimentándose de eso. Por sus frutos los conoceréis. Eso es correcto. Vayan a comer a uno de esos lugares y tienen allí esas tonterías ruidosas de las máquinas tragamonedas. Yo he entrado muchas veces y le he pedido al hombre si ya me había sentado para ordenar mi comida antes de darme cuenta que esa cosa estaba en el lugar. Yo iba y decía, señor, ¿cuántos discos toca esa cosa en una hora? Él me decía, yo le decía, aquí tiene, desenchufa esa cosa y yo le pagaré ahora mismo hasta que termine de comer. Yo quiero comer en decencia. Y yo decía, yo desconectaré esa cosa si usted simplemente, por favor, mantenga esa cosa apagada mientras que yo trato de comer allá atrás. ¿Quiere? Y yo le pagaré cada disco que pudiera tocar. Si tocan uno cada 2 o 3 minutos, yo se lo pagaré todos. ¿Ven? Mientras yo esté aquí, oh, semejante tontería y todo eso. Párrafo 31. Ahora, esa es la razón que América está toda carcomida hoy. Esa es la razón por lo que los mismísimos cimientos están corroídos por debajo. Ahora, tome usted gente que ha permitido que la gangrena se los coma de esa manera. ¿Cómo puede uno alguna vez hablarle a tales personas de lo sobrenatural? Lo único que ellos oyen en la iglesia es alguna pequeña doxología, una u otra cosa, o algo acerca de quién será el próximo alcalde, y nunca refieren a la palabra de Dios. ¿Ven? Y si lo es una forma suave, infantil, como una aspirina de niño para un adulto. ¿Ven? No alivia el dolor de un ser humano enfermo del corazón. Correcto. Se necesita de algo que sea la inyección de Dios. Amén. Eso estimula. Ustedes saben, él fue llamado el lirio del valle. Y del lirio es sacado el opio. El opio proviene del lirio. Y déjeme decirle, si usted está enfermo del corazón, agotado y cansado del pecado,
Solo deje que Dios le suministre el opio del lirio de los valles y usted se dará cuenta que calmará todo dolor y todo afán y hará que su corazón mire hacia el Calvario en respecto a su palabra y que la crea con todo su corazón. Correcto. Amén. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra, mensaje predicado el día 15 de enero del año 1957. Continúe, hermana Tamar, en los párrafos 32 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra. Del párrafo 32. Dice: ahora como respaldo vamos a ir en la Biblia ya a Primera de Reyes, solo por un momentito, en una condición mental para dejar que nuestra mente vaya atrás a un cierto evento. Allí estaba el rey Acab del Antiguo Nuevo Testamento. Y fíjense bien, así como Acab se casó con Jezabel, una idólatra, e introdujo la idolatría en Egipto, fue un tipo en las siete dispensaciones del Antiguo Testamento. Así como los siete candeleros del Nuevo Testamento. En las edades del oscurantismo, los 1500 años de edades oscuras, el protestantismo. El protestantismo se casó con el romanismo e introdujo idolatría en la iglesia exactamente de la misma manera. Miren bien en la Biblia y vean si no dice esto correcto. A través de esos 1500, a través de esos 1500 años de edades oscuras, ustedes salieron con un bautismo falso, rocimiento, el hombre falso, todo lo demás falso. Dios dijo, tú tienes un poco de luz y tienes un nombre, pero has negado al mío. Ven, así que eso es igual. Y acá este israelita tibio, fronterizo, descarriado, él pudiera haber estado circuncidado. Incursidado en la carne. Él pudiera haber tenido su nombre en el libro en alguna parte como israelita, pero en su corazón él pensaba más en esa pequeña Jezabel de cara pintada de lo que pensaba en el reino de Dios. En el reino de Dios. ¿Y cuántos en esta noche, cuántos han venido primogenitura por las cosas del mundo y se apartaron de Dios? Quédense con la palabra. Esa es la cosa del mundo y quédense con la palabra. Esa es la razón que al venir a una reunión hablando acerca de tomar al Espíritu, el uno del otro, al venir a una reunión, nosotros queremos quedarnos con la palabra. Quédese con la palabra de manera que el espíritu de la palabra esté sobre el pueblo. No el espíritu de algo fantástico o de algún ministro o algo así. En el día del juicio tendremos que dar cuenta por eso. Cuando yo me paré allá en aquel día con la gente a quien le he predicado alrededor del mundo, yo quiero una sola cosa. Que yo no proyecte nada de mí mismo, mis fantasías hacia la gente, hacia esa gente, sino que yo me quede con la palabra de Dios. Así que esa cosa estará allí ante mí y yo diré, Dios, tú fuiste el que la escribió. Ven,
Esa es la clase del espíritu que no quiere algo que tomará la palabra de Dios, no un montón de fantasías, sino un montón de teología hecha por el hombre. Quédense con la eterna palabra de Dios. Ahora Elías está, este gran y poderoso profeta había profetizado y le dijo a Acab lo que iba a suceder por haber matado a Nabot. ¿Cómo es que los perros ya lamerían su sangre y demás? Y él dijo a Jezabel lo que iba a suceder a ella. Entonces, después de la partida de Elías, Dios siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido al menos un solo hombre sobre el cual él pudo poner su mano. Él nunca ha estado sin un testigo. Y por allí vino un joven llamado Micaías, un pequeño profeta. Él era odiado por los demás y Acab tenía, bueno, él pensaba que quizás la religión judía estaba bien. Ahora sí, él, así es como lo creen hoy. Ellos lo toman como algo que simplemente, bueno, sucede que es así. Ven y van a la iglesia porque saben que es la cosa decente por hacer. Si eso es todo por lo cual usted va a la iglesia, usted es simplemente un hipócrita. Eso es todo. Usted no va a la iglesia por pensando qué hacer. Eso es lo decente. Usted va a la iglesia para adorar a Dios. Usted va a encontrarse con Dios para darle gracias a Él y para alabarlo y para adorarlo a Él. Es una casa de adoración. Ahora, eso es lo que necesitamos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanita Tamar. Dios le bendiga. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 35 al 37 de este mensaje. Dios cumple su palabra. Dios lo bendiga, hermanos. Continuemos con el mensaje. Dios cumple su palabra, del párrafo 35. Y entonces acá, él tenía un montón de profetas y quienes había destruido y los tenía allí con toda la mejor teología que tenía en esos días. Él los había enseñado y había muchos de ellos, 400, y él los tenía muy bien vestidos y bien alimentados y cuidados de su reino. Él había engordado a esos hombres. Él dijo, ahora bien, esperar un momento. Si alguna vez me meto en problemas, bueno, tal vez yo pudiera ir corriendo y buscar a mis pastores y ellos me consolarían en el camino. Entonces, una vez Josafat, el cual era hijo de un hombre justo, y él mismo era un hombre justo, él vino a visitar a Acab y allí es donde él cometió su error fatal. Escuchen, el aceite y el agua no se mezclan y muchas veces muchas vidas buenas han sido arruinadas completamente por sus amistades. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. Ven, eso es correcto. Es un viejo proverbio, pero es la verdad. Júntese con gente que crea en Dios. No deje que sus hijos, si él se consigue en la calle a un pequeño Oswald, por allí él es un muchachito bueno, pero tenga cuidado quién es el pequeño Oswald. Averigüe quién es su papá, quién es su mamá. Ellos tal vez son aborrecedores del evangelio. Ellos quizás le han inculcado todo eso al pequeño Oswald. Y si usted permite que su hijo o hija se junte con gente así, cuando usted menos piense, le crecerá y llegará a ser como ese pequeño Oswald. Ahora, usted sabe que esa es la verdad. Vigilen sus amistades, mantengan buenas compañías, no entren al salón de billar con ese muchacho solo porque usted
piensa que lo puede ganar para Cristo. Si usted no lo puede ganar para Cristo en la iglesia o allí en su propia casa o sentado en un carro, usted nunca lo hará en la sala de billar. Déjeme decirle, usted está en el terreno del diablo. Aléjense de allí, ¿correcto? Sepárense. Dios dijo, salid de ellos y apartaos, dice Dios, y entonces yo los recibiré. Dios está buscando a alguien que tenga el valor de pararse firme. Dios siempre ha querido eso. Y todo hombre que alguna vez se ha parado firme desde Génesis hasta Apocalipsis y desde Apocalipsis hasta este tiempo moderno, ha estado en desacuerdo y se ha apartado de los sistemas eclesiásticos mundiales. Esas son las iglesias del mundo en su día. Cualquiera de ellos escudriñe a través de las escrituras y escudriñe a través de la historia desde cuenta Martín Lutero, Juan Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey, quienes pudieran ser, solo mírenlos como ellos salieron de entre esas cosas y se pararon solo en sus convicciones, los siervos de Dios, y algunas veces aún en su propia familia usted tendrá que pararse solo algunas veces. Su mamá y su papá no estarán de acuerdo con usted. A veces la tía o el tío, a veces los miembros de su logia estarán en desacuerdo con usted. Si la palabra de Dios, si usted se está parado firme en eso, quédese allí, aunque tenga que pararse solo en la palabra de Dios. Porque todo hombre que alguna vez haya sido algo se paró en la palabra de Dios. Con su testimonio, eso es correcto, porque es la única manera de alcanzar la meta. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Su palabra. Dios le bendiga, hermano Israel. Continuamos con el mensaje Dios cumple su palabra, mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 38 al 42. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Dios cumple su palabra, párrafo 38. Ahora, este hombre aquí, Josafat, vino porque Acab lo invitó a venir. Y él mató bueyes y ovejas y tuvieron una tremenda comilona. Y muchas veces nos metemos en problemas en estas grandes, lo que llamamos comilonas. Estos grandes asuntos sociales donde ellos tienen sus fiestas y todo su alboroto y demás. Y cuando ellos hicieron esto, quizás Josafat se comió unos bistec de más y tomó unos cuantos vasos de ginebra o lo que sea que ellos tenían allí para beber. Y Acab dijo, ahora yo voy a subir a Ramot de Galar y quiero que tú vayas conmigo. Bueno, Josafat, bajo la influencia de todas esas cosas grandes y finas, y él, así obra el diablo. Él le muestra a usted el lado brillante, y esa clase de lado brillante, si no cuadra con la palabra de Dios, es un espejismo. Ustedes saben lo que es un espejismo. Es algo que parece como que es. Es una ilusión óptica. No está allí cuando usted llega allá. Ustedes saben, van por la carretera y se ve como agua. Pero cuando usted llega allí, no hay agua. Así hace el diablo con ustedes. Él siempre está prometiendo algo más allá, mostrándole a usted algo brillante. Pero cuando usted llega allí, nunca es de esa manera. Quédese con la palabra y entonces estará en la línea. Usted está en el plano de Dios. Quédese allí. Lo que Dios dice, no importa cómo se mire, usted no. Fe no es lo que usted ve, son cosas que usted no ve. Usted confiesa las cosas que no ve.
Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de cosas que no se ven. Párrafo 39. Ahora entonces, fíjese, mientras todo esto acontecía, de repente Josafat firmó una alianza y se unió con ese gran grupo de gente allí de Israel, cosa que no debió haber hecho. Él era un creyente y él dijo, ahora, pero él era lo suficientemente religioso y tenía la suficiente justicia en él, que dijo, vale más que consultemos a Jehová antes de que subamos a Ramot de Galaad. Y él dijo, oh, Acab dijo, bueno, claro, sí, correcto, probablemente debiéramos hacer eso. Entonces dice, mira, ¿sabes una cosa? Yo tengo un montón de los mejores de aquí que tú hayas visto, dijo. Déjame decirte, nuestra iglesia no tiene mentecatos en ella. Nosotros somos de la mejor clase, tenemos la mejor clase que existe, pues nosotros tenemos hombres allá que tienen sus títulos de DD, PhD, LLD, pues tú deberías ver. Josafat dijo, bueno, traigámoslo aquí arriba. Párrafo 40. Entonces los reyes se subieron a los tronos en las puertas y 400 profetas subieron. Y uno de los grandes llamado Sedequías, él se levantó, ustedes saben, y dijo, ahora déjenme ver, vamos a profetizar. Sí, así dice el Señor, sube, el Señor está contigo. ¿Ven? Pues a ellos se les pagaba muy bien, ellos no le estaban prestando nada de atención a la palabra. Se les pagaba bien, se les alimentaba bien, ellos tenían vales de comida. Y muchos hombres buenos hoy cometen un error allí. Hermano, yo prefiero acostarme sobre mi estómago, beber agua del río y comer galletas de soda y quedarme en la palabra de Dios y decir la verdad que comer pollo frito 3 veces al día y vivir en un palacio. Correcto, es la verdad. Párrafo 41. Aquí mismo en Ventura Harbor, Michigan, un anciano, John Ryan, no el John, ustedes saben, con la barba larga, sino el de Fort Wayne, que sanado en las reuniones. Y ellos me llevaron allá, ese rabí, y él dijo, ¿cómo ese hombre John recibió la vista? ¿Cómo ese hombre John recibió la vista? Yo dije, el Señor Jesucristo le dio su vista. Y el rabí me dijo, él dijo, ahora, él no era Jesús, él pudiera haber sido Jesús, pero él no era Cristo. Y allí lo hablamos bien claro. Él dijo, ustedes, los gentiles, no pueden cortar a Dios en 3 pedazos y dárnoslo a nosotros, ¿ven? Y yo dije, bueno, nosotros no lo cortamos a él en 3 pedazos, Señor. Él dijo, hay un solo Dios. Yo dije, eso es correcto, correcto. Párrafo 42. Y entonces dijo, él siguió hablando de esa manera. Él dijo, Jesús era un ladrón. Y yo dije, ¿un ladrón? Él dijo, sí, Señor. Su escritura, lo que usted llama el Nuevo Testamento, dice que él pasó por los campos de maíz en el día de reposo y robó maíz y lo dio a sus discípulos. Ni siquiera era legal. Dijo, ¿usted sabe eso? Y dijo, ellos están tan confundidos. Él dijo, él robó maíz y le dio a sus discípulos y él mismo comió. Eso lo hace a él un ladrón, a mi manera de verlo. Yo dije, espere un momento, rabí. Estoy sorprendido de usted. Su propia ley levita dice que un hombre puede pasar por el campo y arrancar y comer lo que él desee, pero no llevarse nada en una bolsa. Eso es correcto. Yo dije, debería darle vergüenza que usted no conozca la escritura mejor que eso. Yo dije, él estaba absolutamente guardando la ley. Eso es exactamente correcto. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 43 al 47. Vamos a continuar con el mensaje, Dios cumple su palabra, párrafo 43. Entonces yo dije, ¿de quién estaba hablando Isaías en Isaías 9:6? Cuando él dijo, un hijo no es nacido, un niño nos
nos es dado? ¿De quién estaba él hablando? ¿Del Mesías? Sí, señor, yo dije. Cuando el Mesías venga, ¿qué va él a hacer entonces? Un niño nos es nacido. Él dijo, pues el Mesías será un niño. Ajá, y él nacerá de una virgen. Sí, señor, pero no del que usted está hablando. Yo dije, ahora yo solo le estoy pidiendo que conteste mi pregunta. Y él prosiguió así, siguiendo hablando así. Yo dije, entonces, ¿qué si el Mesías? ¿Qué relación va a tener él para con Dios? ¿Ve? ¿Cuál será la diferencia entre el Mesías y Dios? ¿Qué relación tendrá él con Dios? Yo dije, hay solo dos cosas por lo que vuestra ley lo condenó a él, y es por quebrantar el día de reposo y por hacerse Dios. Y dije, él era el Señor del día de reposo y él era Dios. Yo dije, Dios estaba en Cristo reconciliando. Jehová Dios fue manifestado en carne en su Hijo Jesucristo para quitar el pecado. Al poco rato vi que eso se le llamó la atención. Párrafo 44. Él dijo, bueno, ¿qué de los ojos de este hombre? ¿Usted hizo eso? Yo dije, no, señor, Jesucristo lo hizo. Dije, John está viendo, ¿no es así? Él dijo, sí, él ve. Dijo, yo le he dado limosna muchas veces. Y yo dije, allí estaba él, ciego durante 20 años, un mendigo, y aquí está él ahora. Podía leer letras más pequeñas que yo mismo. Y dije, ahora, ¿qué de eso? Algo le dio a él sí vista. Dije, Jesucristo lo hizo. Vi cuando él volteó su cabeza así, las lágrimas le bajaban por su mejilla, así, por sus gris, mejor dicho, por sus barbas ya encaneciéndose mientras él volteó su cabeza y se alejó, así, caminando hacia un lado. Y yo dije, espera un momento, Rabí. Él dijo, hasta luego. Párrafo 45. Y yo dije, un momento, sea caballero conmigo. Quiero preguntarle algo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que eso fue el Mesías? Él me miró, dijo, señor Braham, yo admiré que él era un buen hombre. Bueno, allí mismo él se ahorcó, solo, ¿ve? Y yo dije, ¿usted dice? Sí. Yo dije, ¿qué de su palabra? Él dijo, él era un profeta. Yo dije, Rabí, ¿usted cree que él era el hijo de Dios? Yo dije, en primer lugar, si él es un hombre bueno, usted no pudiera creer que él fuera un mentiroso. Y un profeta, él no sería un mentiroso. Y él dijo, yo soy el hijo de Dios. Ahora, usted se ha metido en problemas en alguna parte. Usted dijo que él era un hombre bueno y un profeta. Y usted tiene que admitir que su palabra era profecía. Y él dijo que era el Mesías de Dios. Eso es correcto. Yo dije, ahora, ¿usted cree? Y él dijo, mire, miro hacia este lugarcito allí en Benton Harbor. Él dijo, si yo enseñara eso, yo estaría ya en aquella calle mendigando. Desde luego, él era un judío. Ustedes saben, con dinero, como el que dijo, ¿qué provecho hay en esto? Cuando arrojaron a José en la cisterna, ¿ven? Bien, vendámoslos y obtengámoslos algo de dinero de esto. Pero él tenía su nombre en todo aquel muro en aquella escuela. Yo dije, pero Rabí, yo preferiría estar allá recogiendo migajas de pan en el bote de la basura, entre paréntesis, lo cual yo no tendría que hacerlo si yo le sirviera a Dios. Pero dije, yo preferiría hacer eso que tener mi nombre en este edificio allá y en mi corazón saber que yo estaba mal delante de Dios. Yo preferiría hacerlo. La palabra de Dios está primero, ¿correcto? Párrafo 46. Fíjese, ahora todos los predicadores dijeron, pues sube, rey, pues sí, el Señor está contigo, pues tú has cuidado de nosotros, tú has construido iglesias finas, tú nos has hecho una gran denominación, pues solo mira cómo hemos prosperado bajo tu dinero, pues seguramente el Señor está contigo, rey, sube.
Así son la gente hoy. Ellos miran su iglesia tan fina, sus predicadores bien instruidos y pulidos que ellos tienen a veces en el púlpito, y él quizás sea un verdadero caballero. Y quizás sea un siervo de Dios. Él pudiera ser pulido y aún así ser un siervo de Dios. Yo no digo eso, pero hay muchos de ellos en el otro lado que son pulidos y niegan la palabra de Dios. A ese es que yo me refiero, no al hermano real y genuino. No, señora, es al otro lado. Bueno, nosotros pertenecemos a una cierta y determinada iglesia, reverente Branham. Por supuesto que nosotros no podemos cooperar en una campaña de sanidad, una otra cosa, o en cosas así. Porque, bueno, desde luego usted sabe, si el rey no permite eso, si el rey nos permitiera eso, el rey, sí, señor, el rey a cargo de su grupo no le daría el visto bueno. Él no lo aprobaría. Usted sería un excomulgado si cooperara en esto. Párrafo 47. Un hombre muy importante no hace mucho dijo, la única cosa que yo tengo, el único hombre que yo he visto que tuvo la suficiente convicción como para pararse firme en lo que era la verdad, fue Rufus Moseley. ¿Correcto? Si alguna de ustedes conocen a Rufus Moseley, de allá en Macon, Georgia, o una de las grandes escuelas fundamentalistas, hay con miles de personas allí. Él dijo, a mí no me interesa lo que usted diga, esto es de Dios, hermano. Dios sacudió esa región por allá también. Y lo que él hizo, él tenía convicciones con Martín Lutero. Él tenía convicción con Juan Les Wesley. Y cualquier hombre que tiene convicción de la palabra de Dios, no en alguna fantasía, sino en la palabra de Dios, y que coloque la copa en su tiempo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 48 al 51. Fíjense en lo que ocurrió. Después que todos esos profetas comenzaron a profetizar, y, oh, hermano, aquí está la cosa. Doctor Jones, ¿qué piensa usted al respecto? Amén. Hermano Levinsky, eso es exactamente correcto. Así dice el Señor. Pues bien, doctor, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, Señor, amén. Pues bien, yo soy el presidente Sedequías y tú eres el secretario y tú eres el hombre principal y tú eres el presbiteriano estatal y tú eres el, ¿cómo se llame? Ahora, ¿qué decimos todos? Nosotros estaremos de acuerdo. Eso estaba muy bien, pero no era de acuerdo a la palabra. Y Josafat era lo suficientemente espiritual para saber eso. Puedo ver a Acab acercarse y decir, ahora, ¿ves, Josafat? Yo sé que tú estás un poquito de lado extraño. Ven, porque tú eres un poquito radical en tu religión. Pero aquí hay cientos de profetas parados aquí, los eruditos más finos en el país, diciendo, nosotros vamos a ir. Ahora, ¿ves? Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Párrafo 41. Josafat dijo, pero ¿no tienes uno más? ¿Uno más? Bueno, nosotros somos la organización completa. Dijo, así que, ¿qué de eso? La organización entera dice que estamos bien. Todos los doctores y todos ellos dicen que estamos bien. A mí me parece que leí donde el señor acabó. ¿Acaso tienes otro? Él dijo, yo tengo un santo rodador acá, o algo así, lo que él fuera. Él era un desechado, renegado. Dijo, él es hijo de Imla, su nombre es Micaías. Pero dijo, yo lo aborrezco. Oh, seguro que sí, dijo, él no quiere unirse a nuestro grupo. Yo no lo culpo, dijo, oh, vaya, dijo, él es radical, y él nunca dice algo bueno de mí. Ahora, eso allí revela el secreto, ven. ¿Pueden ver la razón por la que ellos dijeron eso? Dijo, él nunca dice nada con... ¿Cómo podía él decir algo bueno de él? Bueno, bueno de él, pues él, para comenzar, no era bueno. Dios lo había condenado y rechazado. ¿Y cómo va usted a bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿O cómo va usted a maldecir lo que Dios ha bendecido? Párrafo 50. Otro falso profeta intentó hacer eso una vez, cuando él sacó
a toda su gran denominación y los colocó allá arriba, fundamentales hasta lo sumo. Sí, Señor, siete altares, siete sacrificios, siete bueyes limpios y los siete carneros hablando de la venida del Señor Jesús la primera vez. Y por allá estaba un montón de santos rodadores en el valle llamado Israel. Ellos eran un grupito de interdenominacionales allá, habitando en tiendas, y Moab era una gran región cercana. Todas las celebridades paradas allí y tan fundamental a más no poder. Pero él falló en ver la roca herida y esa columna de fuego yendo delante de Israel. Eso es lo que él dijo. Él vio a ese Dios sobrenatural obrando en el júbilo de un rey en el campamento. Él falló en ver eso. Yo me temo que el día de hoy muchas de nuestras grandes celebridades fallan en ver la mano de Dios moviéndose entre ese montón de radicales, como ellos dicen. Sé que sí hay radicales y todo eso, pero yo tomaré mi camino junto con ellos. Yo tomaré mi elección con ellos allá. Si tengo que tomar partido, yo estaré allí mismo. Levi me dijo, no hace mucho, yo los vi a ellos en ese comportamiento y todo también, hermano Branja. Pero dijo, yo fui con ellos para así traerlos de regreso. Y él lo hizo. Párrafo 51, por último. Ahora fíjense, bueno, él dijo, Josafat dijo, yo quisiera verlo. Muy bien, nosotros ni siquiera le permitimos que se quede por aquí. No le permitimos tener ninguna de sus misiones o cosas así por esta región. Prohibimos eso hace tiempo. Hay que ir hasta Amón para buscarlo. Muy bien, así que ellos enviaron, dijo, vayan a buscar a ese fanático. Y ustedes saben, toda la celebridad se puso alrededor de él y le dijo a ese hombre, el mensajero, el oficial, ¿qué decirle? Entonces el pequeño Micaías estaba sentado por allá, leyendo la Biblia o lo que fuera, guardó el pergamino y dijo, sí, así es, tengo una sensación extraña hoy, pero eso es lo que dice, amén. Yo lo creo, Señor, a mí no me importa cuán extraño parezca. Yo lo creo de todas maneras, eso es correcto, Señor. ¿Qué dijiste tú? ¿Dónde lees el Isaías profetizó, los profetas habían dicho tal y tal? Él dijo, yo creo eso, Señor, eso es correcto. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continúe la lectura, hermana Reina, los párrafos 52 al 55. Amén, Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje, Dios cumple su palabra. Predicado el 15 de enero del año 1957. Párrafo 52. Alguien tocó en la puerta. Entre corchete, el hermano Branham toca. Yo soy el guardaespaldas del rey. Bueno, pase adelante. ¿Es usted Micaías? Sí. ¿Es usted ese fanático del cual hablan? Bueno, supongo que lo soy. Pues yo tengo una orden aquí para llevarlo a usted ante el rey. Bueno, usted no tiene que esposarme, yo iré con usted. Mire, él quiere que usted profetice. Oh, ¿de veras? Ellos tuvieron una gran reunión allá. Oh, ¿sí? Sí, todos los profetas se reunieron, la denominación completa, todos se reunieron. Oh, ellos están teniendo un tiempo maravilloso ahora. Sí, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? Oh, el rey, ¿sabes que Josafat vino a visitar a Acat? Oh, entre paréntesis, ya veo de lo que el Señor está hablando. Oh, ¿así es? Ajá, sí. Párrafo 53. ¿Qué es lo que está haciendo Josafat allá con ese descarriado? ¿Ven? ¿Ese fronterizo? ¿Ese debilucho? ¿Ese blandengue? ¿Qué está él haciendo allá? Pensando en su corazón. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Pues, desde luego, tú sabes que el rey ha hecho una gran denominación. Esa es esa de la que tú fuiste expulsado. Oh, sí, sí, lo sé. Pero tú sabes, Josafat, él proviene de un grupo más analfabeta ya. ¿Ves? Y él no sabe cómo sabe el rey Acat aquí. Tú sabes que el rey Acat es un hombre maravilloso, sí. Y Josafat estuvo allá hace un rato y el rey Acat quiere que él vaya a Ramot de Galaad allí para enfrentarse con el enemigo.
Y todos los profetas estaban, oh, la escuela entera salió, y todos ellos profetizaron, diciendo, así dice el Señor, sube, el Rey está contigo, y el Señor está contigo, y todo está contigo, así que tú seguramente debes ganar. Y, ¿sabes qué? Es tan seguro que Sedequías se hizo dos cuernos grandes de hierro. Se los puso en la cabeza y corrió por la calle gritando, con estos acornearás a Siria, con estos cuernos. Profetas de verdad, ustedes saben, vaya, vaya, ellos tienen de todo. Párrafo 54. Eso es muy parecido a esta cosa de aceite y sangre saliendo de las manos. No hay escritura para eso, ¿correcto? Tienen todas esas tonterías aconteciendo hoy en las filas pentecostales, ¿correcto? Mucho de eso no es escritural. Así que aléjese de ello. Allí está, acerca de toda esta cosa que dice, es la iglesia y no la Biblia. Si eso no está en la Biblia, aléjese de ello, es la palabra. Ahora, estos hombres se sentaron y al poco rato se encontraron con un grupo y ellos dijeron, ahora fíjate en esto, Micaías, ¿tú quieres estar en la buena con este grupo? Si es así, tú debes decir lo mismo que el resto de ellos dicen, ¿ve? Tú solo di, profetiza y dile que suba y que todo va a estar bien. Solo está de acuerdo con él y te diré algo, tú serás el prevístero estatal el próximo año, ¿ves? O tú serás algo así, o él te pondrá en una buena posición si tú solo dices la misma cosa que ellos dicen. Párrafo 55. Micaías dijo, vive Jehová, que yo solo diré lo que él diga, amén. Oh, eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que América necesita. Yo solo diré lo que Dios diga, ni más ni menos, ¿correcto? Micaías sabía que Elías, el profeta de Dios, un profeta verdadero y genuino, había profetizado mal contra Acat. Así que, ¿cómo podría salir algo más de todo eso sino mal? Entonces Micaías, todos esos otros hombres tenían la minoría, mayoría mejor dicho, pero Micaías tenía la palabra, ¿amén? Así que eso es lo que marcaba la diferencia, la palabra. No importa cuán grande sea la gente, cuántos sean los comunistas, y cuánto de esto, y cuántos incrédulos, y los escépticos, y las grandes cosas hoy, y no importa cuán grandes sean, es lo que Dios es lo que la palabra dice. Si ellos lo llaman a uno fanático, si lo llaman adivino, si lo llaman lo que ellos quieran, ¿eso qué importa? Usted no les preste atención a esos hombres. Amén. Si sus esperanzas están basadas en hombres, entonces usted está perdido para comenzar, por cuanto él es un fracaso. Nació como un fracaso y no puede ser más nada sino un fracaso. Pero mi esperanza está basada en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo a mi alrededor ceda, entonces él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo, la roca sólida me para. Todo lo demás terrenos son arenas movedizas, dijo Eddie Perronet en su canción. ¿Correcto? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Aleluya. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra. Mensaje predicado el 15 de enero del año 1957. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 56 al 58. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Dios cumple su palabra. El párrafo 56. Noten, Micaías tenía la palabra. Él sabía lo que esa palabra decía. ¿Cómo podía él bendecir a esos hombres cuando el profeta de Dios tenía, así dice el Señor,
y había maldecido a ese hombre? ¿Cómo podemos nosotros esperar bendiciones de cosas, de incrédulos y cosas donde Dios ha puesto su maldición? ¿Cómo pueden hacerlo? Temor de Dios, temerosos de ver, temerosos que ustedes van a perder su posición, esto, aquello o lo otro. ¿Cómo pueden ustedes hacer? ¿Cómo pueden ustedes hacerlo cuando Dios ha maldecido esa cosa? Pongan sus esperanzas en Cristo, pongan su fe en su palabra, párense allí, sin importar lo que se diga, sí o no, quédese con la palabra de Dios. Ahora, ya para terminar, escuchen, Micaías llegó allí delante del rey, y puedo imaginarme al rey, el rostro colorado y este hombrecito de apariencia andrajosa, cuando llegó caminando allí, ustedes saben, mirando para todos lados, viendo a todos esos predicadores parados allí alrededor, los doctores en divinidad. Yo no pienso que él se sintió solo, porque Dios estaba con él. ¿Ven? Párrafo 57. Llegó caminando allí. Puedo ver al rey, dijo. ¿Cómo estás, Micaías? Ese gran farsante, ustedes saben, porque Josafat dijo, hay algo acerca de este individuo que me agarra, que me agrada. Yo no sé, él se ve como que está bastante bien en la línea. Ahora, yo veo que él no tiene mucha educación. Puede que él no conozca las grandes palabras y cómo pronunciarlas correctamente. Pero yo creo una sola cosa, ese individuo conoce a Dios, ¿ven? Entonces él llega allí, él dijo, Micaías, ¿qué dirás tú? Ahora, tu palabra debe estar en armonía con el resto de ellos. Y todos ellos dicen, sube, Jehová está contigo y tú prosperarás. Él dijo, anda, dijo, sube pues. Si ellos dijeron eso, bueno, anda, ¿ven? Y él dijo, oh, sube allá pues y serás prosperado. Me gustaría ver que lo hagas. Y Acaz pensó, ahora eso. Es decir, él dijo, eso no suena muy bien de ese individuo. ¿Cómo pudiera él estar profetizando el mal contra mí y venir aquí y decir eso? Dijo, te lo exijo, pues siempre sé que tú me dices la verdad. Él dijo, te dije que subieras y que prosperarás. Él dijo, pero yo voy a Israel, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen pastor, que regresen a su propia casa en paz. Él dijo, te lo dije, te lo dije. Te dije que este santo rodador no diría nada sino el mal contra mí. Y yo cómo lo sabía. Yo lo sabía antes de que fuéramos. Párrafo 58. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Uno, el país entero estaba reuniéndose junto con ese profeta, pero acá había un solo hombre. La razón por la que él sabía que estaba correcto y él resultó estar en lo correcto. Él estaba parado en él, así dice el Señor, de la promesa de Dios. Y él sabía que no importaba cuántos predicadores, cuántas denominaciones o cuántos reyes o cuántas otras cosas dijeran algo contrario a eso, la palabra de Dios prevalecerá. Aunque él se parara, tuviera que pararse solo con todas las naciones contra él, pero él se paró solo en la palabra de Dios, sabiendo que Dios cumpliría su palabra, porque Elías le dijo a Acab cuando él lo maldijo allí por el Señor y dijo, los perros lamerán tu sangre por causa de esa cosa mala que tú has hecho. ¿Cómo podía ese hombre darse la vuelta y predecir bendiciones cuando Dios puso su maldición allí por medio de un profeta genuino? Él sabía que nada podía suceder sino mal, así que él se quedó en la palabra de Dios y se paró solo ante la nación entera, con centenares de predicadores y doctores de divinidad a su alrededor,
y todo lo demás, pero él se paró solo con Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo, y tenemos más adelante un servicio de culto, entonces vamos a terminar el compañerismo para alistarnos. Si el día de mañana nos permite Dios, continuaremos con este glorioso mensaje. Dios cumple su palabra, predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el día 15 de enero del año 1957. Agradeciendo a Dios y a ustedes por ese privilegio que hemos tenido, este compañerismo. Que Dios guarde cada corazón de vosotros. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos has mandado a vivir, oh Padre. Glorioso tiempo, glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor. Como dice en Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así es, oh Padre amado, si tú enviaste esta palabra gloriosa, no habrá cielos ni tierra que nos pare esto, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Si tenemos un día más, el día de mañana, continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por este grandioso día, grandioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Más adelante tenemos un culto, Señor. Ayúdanos a mantenernos con la unción, porque tú dijiste que somos creadores de unciones, Señor, y esas unciones deben estar en tu palabra, siendo dinámica y mecánica, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de vosotros que ha estado en este compañerismo. Señor, ayúdanos y bendice grandemente. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermana Tamar. Dios le bendiga, hermana Israel, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró de la Pascua.
bendecidos por Dios y libres de ignorancia. En la gran escena para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y le reveló el secreto. Les mostró por Dios.
les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y moró el Cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Comer